¡Listos! ¡Tartara! En el clásico Gustavo Ávila 2018 viene Luna Bonita por el centro a buscar la punta. Henry Gol se viene acomodando, también Mike Gol trata de meterse en la pelea y dejar un poco abierta que en último lugar a la yegua Reina de Espada, que va afuera, la yegua está abriéndose mucho, Reina de Espada, mientras que Capriles trata de controlarla, la yegua se va hacia la parte exterior de la cancha, haciendo extraños, está dominando ahora Mike Gol, la carrera se fue. La yegua Reina de Espada hacia la parte exterior de la cancha, el jinete trata de controlarla, el jinete Capriles, la yegua está muy indócil. Ahí pelea por el primer lugar, está dominando Luna Bonita ligeramente la carrera. En el segundo lugar, muy cerca, corre Mike Gold, las dos cabeza a cabeza. Henry Gold corre cinco cuerpos ahora en el tercer lugar y Reina de Espada está colocada a unos 20 cuerpos en el último lugar. Van así a cubrir los primeros 800 metros y está dominando la yegua Luna Bonita. Mientras tanto, insiste en la pelea Henry Gold por la parte interior, dejaron 49 en los 800, se acercan ya a los últimos 500 metros dominando Luna Bonita. Mientras tanto la lleva Mike Gold, corre en el segundo lugar, Henry Gold se viene acercando por el tercero y la lleva Reina de Espada, anda en el último lugar acercándose la última curva. Luna Bonita está dominando, se lanza Henry Gold por la parte interior, cuando vienen a la última curva entran en la recta final. Luna Bonita, la de Miguel Mejía de Ferrari, que está en la punta. Henry Gold ataca por la parte interior de la cancha, Luna Bonita continúa dominando la carrera e insiste por la parte interior de la cancha, la yegua Henry Gold, Luna Bonita cambia ahora por la parte exterior, Henry Gold, Luna Bonita, Henry Gold se está acercando, Luna Bonita continúa dominando, Henry Gold por la parte exterior, pero tarde, ganado el Fanático, en el cuarto Luna Bonita, segundo Henry Gold, tercera llegó Mike Gold, última Reina de Espera. Respectivos jinetes, Henry Gold ocuparía el primer codo, son dos codos.